Aquí en Sabaldi, en Calasca, eh, van a pasar ahora una hoja para que apuntéis el correo electrónico. El que quiera, claro. Ya podemos mirar. <coughs> bueno, Arracha León, Gusioy, Ori, Berriro, Gaura Antolach en Dugún y Bueno, ya ya aquí el Besala. e, hau daia egiten dugun e, azte honen barruan azkeneko e, itzaldia, laugarrena. E, Pedro Prieto aurkeztu baino lehen gogoratu nahi dizuet e, bueno, ditugun beste e, aktivitate eta ekia, ekitaldiak e, adibidez hor e, alaskan, beste egunean e, dago esposizio bat e, Nafarroa bizirik nahi dugu antola, e, egin duen, duena, hor e, gutxe gora bera hemen Nafarroan ari diren proiektu txikitzaileak e, ba, salatu nahi izan dute, eta pixka bat ateratzen dira guziak ba, ez, baina batzuk. Gero e, bihar egon behar da, <coughs> egon du, Taller bat, veterinario sin fronteras, antolatua, eh, da, mai bueno, elikagaiari buruz, nola, bueno, ze gertatu berden el, e, elikagaiekin hemendik aurrera, oso interesgarria izango da eta gainera ba hori, veterinario sin fronteras, ba e, gai hau lantzen ari dira, ba orain dela ja denbora asko eta nahiko bueno, jende jatorra eta interesantea da. Gero ere urrengoko astean, astelen, aste arte eta aste izango ditugu hiru dokumentalak. Bueno, hemen Dusute dena se astuta eta unan eh, jar orkestu koadut laukagun eh, islaria eh, Pedro Prieto da Bereda a eren asporen eh, Presidente Ordea a la Asociación para el estudio de los recursos energéticos eta da Piscabat, aspo de la eh, Asociación Internacional Bat eh petrolearen pikoa e, ikasten eta ezabatzen duena eta bere bera representantea hemen estatu estatu mailan eta eh hitz e, egin behar du ba hori energiari buruz bera, petrolearen pikoari eh buruz bera, ere e, izan ditugun hitzaldiak orain arte ba hori izan da e, eredu hontan edo sistema hontan e, gutxi gora bera e, lehen da bizikoa izan zen, ba, bat ikuspegi orokor bat, eta gero e, esplikatu pizka bat e, dauden ba, iru zutabe garrantzitsuak. Ez? E, bata ekonomikoa, bestea soziala, eta gaur ikusiko dugu hori energetikoa. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Buenas <laughs> tardes. Gracias por venir a esta charla, que es eh, pues eso, la cuarta y última charla dentro de la semana que organiza Zabaldi eh, con el tema de eh, por qué sostener un modelo insostenible. Bueno, estaba explicando que quería un poco lo que es el, el programa este, que sobre todo es que va a haber mañana un taller que organiza Veterinarios sin Fronteras y lunes, martes y miércoles va a haber eh, un documental. Lo tenéis aquí bastante bien explicado. Y entonces... El charlista que, hemos, que ha venido hoy eh, es Pedro Prieto, que es el vicepresidente de Aeren Aspo. Aeren es la Asociación eh, para el Estudio de los Recursos Energéticos, que es un poco como el representante de Aspo, que es una organización así a, eh, a nivel mundial. Y nos va a hablar de los problemas energéticos que vamos a tener a partir de ahora, sobre todo, pues a partir de que eh, alcancemos el pico del petróleo, que bueno, ya, ya, nos, irá, ya no nos irá diciendo. Yo creo que ya le paso la palabra. Buenas tardes. ¿Caixo? ¿Eh? ¿Es <laughs> Buenas tardes. Eh, y y es Carricasco. Eh, muchas gracias a Zabaldi por haberme invitado para dar esta charla. Y bueno, voy a intentar empezar comentando la pregunta que es muy importante y es la que siempre se nos suele hacer, que es por qué sostener un modelo insostenible. Y la verdad es que ahí la respuesta puede ser muy compleja. A mí se me ocurre una respuesta muy sencilla, pero no sé si es completa. Y es que la respuesta puede ser a veces que porque da gustirrinín, es decir, sabemos que es insostenible, pero a veces el confort nos tienta. Eh, y es simplemente por eso por lo que hemos terminado construyendo una sociedad bastante insostenible. Eh, les voy a hablar de algo que seguramente, si tuviera que empezar haciendo un chiste, sería escatológico. Y diría que esta tarde les voy a dar dos noticias, una buena y una mala. Y cuando me preguntan, si les preguntase que cuál quisieran primero y me dijesen que la buena les diría que la buena es que vamos a comer mierda. Y entonces si me dijesen, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es que esa es la buena? ¿Y cuál es la mala entonces? Pues la mala es que no va a haber mierda para todos. Es decir, que ese es el problema que vamos a tener cuando empecemos a tratar de la energía. Un chiste escatológico. Y ya empezamos a tratar el asunto. En el caso de la energía, tenemos eh, la mitología, lo que ha hecho el hombre hasta ahora generalmente ha sido intentar multiplicar la fuerza de su propio organismo, de su propio metabolismo, lo más que ha podido para dominar la naturaleza y extraer los recursos de ella. ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos de las películas de Hollywood que son perfectos multiplicadores de la potencia humana en servicio de una determinada causa no siempre noble. En el caso de la derecha es el gráfico que presentó Colin Campbell, que es el fundador de Aspo, es un geólogo irlandés ya retirado en un pequeño pueblecito de Irlanda, y que muestra al europeo medio, sustentado por 60 esclavos energéticos, que es aproximadamente el nivel de consumo energético que tenemos ahora considerando el metabolismo humano. Es decir, cada europeo está consumiendo ahora unas 60 veces más que lo que el metabolismo eh, de su propio cuerpo le exige para vivir como ser humano. Eso lo podemos ver aquí en este gráfico en forma de consumo de energía puesto en vatios equivalentes, para que, en vatios de potencia equivalentes. Es decir, para que se haga una idea... Eh, el ser humano como mono desnudo que somos, eh, animal vertebrado, eh, mamífero vertebrado superior y tal, pues es una máquina de aproximadamente unos 100 vatios, 3.200 kilocalorías, 2.800, 2.900 según la Organización Mundial de la Salud para vivir, es lo que necesita de ingesta energética para vivir, lo que expulsa a través de las heces y del calor y del sudor y del movimiento muscular y el, mediante calor y fricción y demás. Y eso puesto en forma de energía equivalente eléctrica, pues sería una bombilla de 100 vatios enchufada las 24 horas del día en promedio. Eso es un ser humano para que viva de, desde el punto de vista energético. Y así hemos vivido, si nos fijamos en la parte de abajo, hemos vivido unos 2 millones de años, 2-3 millones de años, según se veía, fundamentalmente de la alimentación, que es lo único, que la única energía que entraba y salía del cuerpo humano. Y no, no, no lo han debido hacer tan mal esos señores peludos porque realmente no han desaparecido como especie. Es decir, estamos ahí funcionando como especie, han transmitido a sus descendientes que somos nosotros en el fondo les han transmitido un planeta en condiciones, es decir, han sido capaces de mantenerse como especie sobre el planeta Tierra, respetar al resto de las especies y hacerlo ahí. Eh, hace unos 300 500 mil años pega un salto energético y empieza a consumir por primera vez energía desde fuera de su propio metabolismo, que es con el invento del fuego, el mito de Prometeo, robamos el fuego a los dioses, es decir, utilizamos un el sistema de combustión que nos proporciona energía externo a nuestro propio cuerpo y aquí pegamos un salto y empezamos a utilizar ese fuego para economía doméstica, para calentarnos dentro de las cuevas, para irnos más al norte de donde se vivía antes en climas templados, en franjas templadas y demás. Y mantener y cocinar los alimentos y poderlos ingerir más fácilmente. Apenas hace nueve mil años empezamos a domesticar los animales domesticamos los animales e inventamos la agricultura, siete, nueve mil años aproximadamente. Ahí pegamos otro salto y nos apropiamos de más energía, la de los animales y de la agricultura que tenemos domesticada de alguna forma, pegamos un saltito y nos colocamos unos 300, 500 vatios. En nueve mil años se desarrolla poco, pero bueno, se pega un salto a la agricultura un poco más mecanizada, pero todavía sin motores, pasa los 500 vatios. Y hace apenas 150 o 200 años pegamos un salto más grande que es el del de siglo de la luz en la revolución industrial. Y ahí nos convertimos en máquinas de consumir unos 3.500 vatios. Es decir, 35 veces más la Alemania del siglo XIX, finales del XIX, ya estaba en ese nivel de consumo per cápita. ¿eh? Una, una, una potencia industrial ya en el siglo XIX, bueno, pues estaba en el entorno de los 3.500 vatios. Y ya pegamos el salto gigantesco del homo, technolo el homo technologicus, que es ese tipo que está ahí como yo con el ordenata en la mano y movido por una sociedad de altísima movilidad y tal, y en realidad pues en la alimentación gastamos esto y todo el resto pues está siendo eh, energía que se consume fundamentalmente en transporte, en industria, agricultura y la economía doméstica, para la alimentación más bien poco. Y bueno, pues eso uno no deja de terminar de preguntarse y esto hasta cuándo va a seguir creciendo de esa forma. Pues si ponemos aquí esto y ponemos el consumo en vatios y vemos a la derecha los consumos de energía fósil, vemos que petróleo tenemos para unos 40 años al ritmo que estamos consumiendo ahora, que representa en porcentaje el 40% aproximadamente de toda la dieta energética, el gas que es el 20 aproximadamente tenemos para unos 60 años, 80, en carbón tenemos para unos 150, 200 años. Y en uranio para unos 60, 80, 100 años depende de las fuentes, como se mire. ¿Qué es lo que va a pasar? La interrogante es, ¿podremos seguir creciendo de forma infinita e ilimitada o habrá algún límite al crecimiento? Esto se puede ver, por ejemplo, eh, podemos ver que la humanidad, yo, yo nací en este año, bueno, pues la humanidad en ese momento no había consumido ni el 10% del petróleo que ha consumido desde que yo he nacido. Es decir, prácticamente el consumo de petróleo, que es esta franja negra, ha sido exponencial. El gas, eh, perdón, esto es carbón. ...el petróleo es la franja gris oscura... ...y entonces el salto ha sido tremendo... ¿no? ...entonces en lo, en simplemente... ...hemos consumido un billón de barriles de petróleo... ...desde que se empezó a consumir el petróleo... ...un millón de millones de barriles de petróleo... ...¿cuánto queda?... ...pues aproximadamente la otra mitad... ...los saltos tecnológicos han sido brutales en el tiempo... ...en muy poco espacio... ...porque esto es realmente desde el punto de vista histórico... ...es muy poco tiempo... ...por ejemplo la biomasa que es la parte verde pues se sigue más o menos consumiendo, ahora estamos consumiendo algo más porque estamos depredando los bosques a una velocidad tremenda, más de un 1% de destrucción neta de los bosques del planeta por año, es decir, el reloj de la destrucción de los bosques planetarios está cayendo aproximadamente un 1% por año. Dentro de 50 años, como ya hemos eliminado más de la mitad de los bosques del planeta, si seguimos a este ritmo, dentro de 50 años esto cae a cero, aunque es un bien renovable, teóricamente, pero todo bien renovable que se consume más rápidamente que la tasa de reposición natural termina agotándose también. Entonces, bueno, pues esto no, no ha podido subir mucho y no sube más. Pero, por ejemplo, el carbón le tomó nada más que aproximadamente 50, 100 años reemplazar al, a la biomasa en cantidad de energía equivalente. Al petróleo le tomó también otros 50 o 60 años. Y ya no ha habido ninguna otra fuente que haya sido capaz de reemplazar al petróleo en ese tiempo equivalente. Algunos no vemos que haya ninguna otra energía disponible en el futuro capaz de reemplazar a esta monstruosidad de energía que estamos consumiendo ahora. Entonces, ¿cómo consumimos esa energía? Pues eh, aquí hay algunos datos. En estos momentos hemos pasado de hace 100 años estar consumiendo un 95-98% de energía renovable y un 2% de energía fósil. En 100 años hemos pasado a consumir el noventa y tantos por ciento de energía fósil y solamente un 10 renovable y aún así que es la biomasa y la hidroeléctrica ahí a la derecha y aún así estamos depredando el planeta con eso porque estamos consumiendo una tasa superior a la de reposición. Entonces, esto es lo que hace que el 80% de nuestra dieta en estos momentos sea combustible fósil, que es el que está creando el problema del calentamiento global y del cambio climático del que tanto se habla. Pero no hay posibilidad de disminuir el calentamiento global y el cambio climático si no tenemos voluntad de dejar de quemar los fósiles a esa tasa tan brutal a la que la estamos quemando. Estamos quemando aproximadamente 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año. Eso casi son dos toneladas por persona y. De cada, de, de cada una de las personas del planeta al año. Dos toneladas de petróleo equivalente, puesto todo en unidades equivalentes. ¿no? Y eso es lo que hace que estemos emitiendo unas 30.000 millones de toneladas de CO2 al año a la atmósfera. El petróleo. Ya empiezo a ver serias ya la gente dice: Joder, no sabía de que estamos en estos niveles. Esto es una cosa tremenda. ¿no? Bueno, pues el petróleo, lo que estamos consumiendo, he puesto el, el estadio Bernabéu porque el de los Asunas seguramente se quedaría pequeño. Es una cosa majestática, monstruosa, grande. Es un hectómetro cúbico aproximadamente, ¿eh? un 100% por 100 metros. Esto tiene menos de 100, pero bueno. Pues se, se consumen unos 4.500 estadios como el Santiago Bernabéu. O, o unos 45.000, ¿cuántos son? 40, está por ahí puesto, ¿no? 45.000, 50.000 Prestige. ¿eh? Se nos hunde un Prestige en, en, en el Atlántico y se monta una tragedia. Bueno, pues estamos quemando 49.999 al aire y echando todos los residuos al aire todos los